Yo creo que el mayor hacer atractiva la educación. Es un debate mundial. La educación hoy la consigues en un teléfono inteligente, la consigues en una tableta, la consigues en la computadora. Desde los 3 o 4 años ya nuestros hijos están manejando aparatos electrónicos. Y como consigues educación, consigues deformaciones de ella también. Es decir, la casa tiene un papel importante, pero también los maestros y las instituciones educativas tienen un serio compromiso y un serio reto por delante para hacer atractiva la educación.